For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. De Piranha Bytes, creadores de Gothic 3, llega Risen, un nuevo RPG para Xbox 360 y PC con el toque característico de la franquicia. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. En Risen encontramos un argumento a priori poco prometedor, pero que gana fuerza a medida que avanzamos. Nos encontramos en un mundo en el que solo unos pocos dominan la magia y donde el valor es una virtud indispensable para sobrevivir. Nuestro protagonista, un héroe anónimo, es sorprendido por una tempestad en alta mar que lo hace naufragar. Pronto desentrañará una gran aventura dividida en 4 capítulos en el que las decisiones serán altamente relevantes. En general, el argumento de Risen es correcto, pero no destacable. La historia sufre altibajos y en ocasiones deja de ser apetecible. No obstante, sabrá mantener pegados a la pantalla a los jugadores más roleros. Jugablemente, Risen no aporta nada. Nos encontramos ante una casi nula evolución con respecto a Gothic 3. Piranha Bytes ha hecho un gran trabajo de implementación si tenemos en cuenta las versiones de consola. No obstante, el control sigue siendo tedioso y bastante impreciso. Jugar a Risen es casi exactamente como jugar a Gothic 3, pero en un contexto diferente. Entre los puntos destacables del título cabe señalar la opción de cambio rápido de equipamiento. En general, el sistema de inventario de objetos está muy bien pensado para este juego multiplataforma. En Risen, las decisiones tendrán relevancia y variarán continuamente la historia. A lo largo del juego estarán presentes 3 facciones, los Inquisidores, los Bandidos y los Magos. Podremos escoger si ayudar a alguna de estas facciones y así aprender sus artes y habilidades específicas, o bien, seguir nuestro camino. El juego, además, está plagado de misiones principales y secundarias que nos premiarán con experiencia, objetos o dinero. La experiencia hará que subamos nivel mejorando nuestras habilidades y atributos físicos. Pese a que algunos han catalogado la inteligencia artificial de Risen como destacable, los personajes del juego reaccionan por rutinas scriptadas. Por ejemplo, si les robamos o agredimos, reaccionarán mal y nos atacarán. Esto ya sucedía en Gothic 3 y no supone ningún avance ni ningún alarde técnico. Al igual que ya pasaba en este último juego, también se nos da la oportunidad de preparar nuestras propias pociones, cocinar y demás detalles que dan verosimilitud a la aventura. No obstante, y como comentábamos anteriormente, la evolución de Risen es del todo nula. A nivel técnico, estamos ante un juego mediocre. Las versiones de consola son del todo lamentables. Texturas planas y de baja resolución, errores gráficos, tasa de frames deplorable, efectos de iluminación y partículas poco trabajados y animaciones arcaicas es lo que encontraremos si decidimos jugar a Risen en Xbox 360. En PC, la cosa mejora, pero sigue sufriendo en estos puntos clave, aunque en menor medida. Afortunadamente, el sonido acompaña, la banda sonora es épica y los efectos de sonido correctos. Asimismo, el doblaje es aceptable, aunque no destacable. Risen es un juego que no aporta nada, se trata de un título que en poco se diferencia de Gothic 3 y que sigue pecando de algunos errores de este juego. Gustará a los fans de la franquicia, pero no entusiasmará a jugadores que busquen una experiencia óptima.